Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. ¿Cuánto gozaba de salario Jané Almendares durante estos 10 años que laboró en la Secretaría de Salud? Que nos lo confirme en este momento el subsecretario en las despachas de salud, el doctor Francis Contreras. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Yari. Saludo a Mario, Saraí, Chendo y a toda la teleaudiencia de la tarde. Cuéntenos, ¿cuánto fue el dinero que dejó de percibir ya Janet, porque ya no trabaja aquí en la Secretaría? Mire, en aproximadamente unos 10 años, que algunos con incapacidades, otros que en diversos cargos, pero más o menos una erogación en 10 años que asciende a cerca de 1.9 millones de lempiras. ¿1.9 millones de lempiras? 1.9 millones. ¿Durante 10 años sin laborar en un centro hospitalario? Efectivamente. Efectivamente, atendiendo las, entendemos y suponemos, situaciones eminentemente de su gremio. O sea, sin poner una sola inyección ganaba un buen salario. Bueno, no sé si pone inyecciones en su casa, ¿verdad? Pero por lo menos en el hospital donde estaba contratada, donde el Estado le pagaba un salario para y que la intención era haber sido contratada para la atención de la población, pues hay que decirlo, y es la verdad. Y eso no lo podemos ni esconder ni ocultar. O sea que mensualmente estamos hablando de un salario entre 19 mil a 20 mil lempiras. Pues no he sacado los datos, pero en este último año, 2015, sí, un salario que debía de andar por lo que corresponde hoy, más de dos salarios. El salario mínimo a partir del 2016 va a ser de 7.300 lempiras y estaríamos hablando de más de dos salarios del 2016. De los salarios mínimos de ahora estaríamos hablando de más de tres salarios. Ahora, cuénteme, ¿es cierto lo que ha dicho ella de que tanto la secretaria y el subsecretario han hecho alguna jugarreta en la misma junta directiva de las enfermeras auxiliares para quitarla a ella de su cargo? Mire, nosotros somos responsables y somos serios en esto. Así como en algún momento dado hicimos todo un procedimiento administrativo legal, que si algún ciudadano o ciudadana no está conforme con los procedimientos, ahí están las instancias correspondientes y las instituciones correspondientes. Ya en temas del gremio y los propios estatutos que un gremio tiene, y eso no es competencia nuestra. Nosotros no nos podemos inventar la ley ni nos podemos inventar estatutos. Y es de nuestro parecer, yo formo parte de un colegio médico que tiene un régimen estatutario. Yo no puedo operar al margen de lo que mi estatuto tiene, que ya manda, que hace muchos años fue aprobado. De igual manera, los gremios o asociaciones que tienen sus reglamentos, tienen sus propias leyes y tienen sus estatutos, pues yo entendería que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en esos estatutos o reglamentos, que entendemos que son aprobados por los mismos gremios años atrás, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando usted ha manipulado una situación y de repente ya no puede estarla manipulando, ahí son los ayes. No tienen nada personal contra ella, ¿no? ¿Cómo vamos a tener algo personal? O sea, aquí dice que andamos persiguiendo, no andamos persiguiendo. Aquí lo único que andamos persiguiendo son los zancudos que nos pueden enfermar a la población de chikungunya, zika. Esa es la persecución que tenemos. Lo que sí andamos persiguiendo son los creadores de zancudos y creando conciencia en la población que hay que eliminar a los creadores de zancudos porque nos pueden enfermar a la población de dengue, chikungunya y ahora zika. Esas son las persecuciones que tenemos. Muy amable el subsecretario en los despachos de salud, el doctor Francis Contreras.